noches, Jaycee. Muy bien. Nuestro hermanito Jaycee es un niño de los más aplicados en la escuela bíblica. Así como también tendremos a Pampanito. Buenas noches, Pampanito. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestra. Buenas noches, Dios te bendiga. Amén. Así también tenemos a nuestro amigo y gran sabio, Gran Palemuel. Buenas noches, Gran Palemuel. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ellos han preparado una obra de teatro para todos ustedes. ¿Están listos? Ok. Maestro, maestro. ¿Qué pasó, Jaycee? A ver, dime. Es que ando bien peinado hoy. No me despeiné. Ah, está bien. ¿Qué? Con ese merequetengue que tenía en la alabanza está, pero con todo. Así es. Hoy sí me peiné, pero mira, ya me despeiné ahorita. No te preocupes, Jaycee, estás bien guapo, ¿verdad que se ve guapo? Muy bien, estás guapo, Jaycee, no te preocupes. Está bien, pero maestra, quiero saber algo, quiero saber algo. El año se está doblando de la recuperación y yo no sé qué es eso. ¿Me lo podría explicar, por favor? A ver, Jaycee, tú me dices todo el año y no te acuerdas de nada. No, ay, señor mío. Bueno, no te preocupes. Para poder explicártelo mejor, quiero hacerte unas preguntas. A ver, ¿alguna vez has perdido alguna cosa, Jaycee? ¿Alguna vez que perdiste algo, sentiste algo? ¿Te causó alguna tristeza? ¿Alguna preocupación o algún enojo? Pues, yo una vez me le perdí a mi mamá en el súper. Pero que haya perdido algo yo, pienso, no sé, maestra, yo creo que sí. Ok, a ver, mientras piensas, querido Jaycee, ¿qué es lo que ha perdido este año? Y para que puedas entenderlo mejor, yo te voy a contar una historia bíblica. Esta se llama La parábola de la oveja perdida. Ah, usted dice parábola. Yo creo que conozco eso. A una amiga cuando jugamos le decimos así, la parábola. Eso es verdad. ¡No, Jaycee! ¡No, no, no! No es parar bola, cariño. Es parábola. Ah. Te lo explico mejor. A ver. Nuestro Señor Jesús enseñaba por medio de las parábolas. Todas, todas las parábolas son historias breves que explican las verdades del cielo con asuntos cotidianos de la vida terrenal. ¿Ya? Ah. Ahí está. Ah, caray. ¿Y entendiste? ¿Qué hice? Sí, ya entendí. Así que, cuénteme. Así que voy a poner atención. Voy a abrir bien los ojos y a destaparme los oídos. Muy bien, querido Jaycee. Pues pon mucha atención y los demás también pongan mucha atención. ¿Están listos? Excelente. ¿Sus ojitos bien abiertos? Ay, pero yo solo cuatro niños tengo aquí. ¿Sus ojitos bien abiertos? ¿Sus oídos bien abiertos para escuchar? ¡Sí! Ok. Mucha atención. Vamos. Okay. Había una vez un buen pastor que tenía muchas ovejas. Muchas ovejitas tenía este pastor. Las amaba todas por igual. Las cuidaba, les daba de comer de la mejor hierba verde que tuviera. Y así también las llevaba al pozo a tomar la mejor agüita, muy fresquita la agüita, rica, rica esa agüita. Estas ovejitas también disfrutaban en el monte, buscaban
el lugar mejor, la mejor sombrita para jugar unas con otras. El buen pastor tenía 100 ovejas y a pesar de ser muchas, el pastor conoce a cada una de las ovejitas por su nombre. Conoce, por ejemplo, a Lanita, a Motita, a Blanquita, a Morenita, Manchitas y conoce también a Pampanito. Ahí está. Así Hola. Como cada ovejita conoce la voz de su pastor, pero hubo una que se perdió. Pon mucha atención. ¡Hola, Pampanito! ¿Cómo estás? Quiero que sepas que te amo mucho. Por esto tengo tantos cuidados contigo. Me gusta verte feliz, bien alimentado, así como estás, bien gordito. También quiero decirte que me gusta estar contigo, por eso no quiero que te separes de mí. Porque allá afuera hay un lobo rapaz que se viste de oveja. Pero no es oveja, es un lobo, y es un lobo rapaz, y hay mucho peligro. Ten cuidado, Pampanito, quiero que me obedezcas las palabras que voy a decirte. Necesito que seas obediente. ¿Puedes ser obediente? Gracias, gran Palemuel. Trataré de ser obediente, pero me cuesta mucho. Tú eres mi buen pastor y yo te agradezco por cuidarme, por peinarme, por alimentarme y también por amarme. Trataré de ser obediente, granpa. Por favor, Pampanito, sé obediente. Sí, no sí. Salgas. Bueno. Mucho menos en la noche. Trataré. No salgas a campo abierto. Bueno. Hay muchos peligros. Y como te dije, hay un lobo allá afuera que quiere acecharte. Debes de tener mucho cuidado. Está bien. Por favor, ahora yo me iré a trabajar. ¿A trabajar? Sí. ¿Por qué? Porque yo siempre trabajo. Necesito tener cuidado de mis ovejas. Necesito despulgarlas. Necesito trasquilarlas. Y aquella que se quiere escapar también. ¿Sabes qué? ¿No? ¡Le quiebro las patas! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Seré obediente! ¡Seré obediente! Y todo eso lo hago, Pampanito, porque las amo y no quiero que nadie allá afuera se las lleve. Está bien. Ve a trabajar. Me voy a limpiar, las pulgas de las ovejas. Díganme, ¿ya estoy solo? ¿Estoy solo? ¿Solo, solito? ¡Yupi! ¡Estoy solo! ¡Qué bueno que ya estoy solo! Quiero contarle, mire todas las cosas que se inventa mi padre solo para que no salga. Dice que quiere que yo sea obediente. Pero hoy que él no está aquí, que ya se fue y está ocupado, hoy que estoy solo, puedo hacer todo lo que yo quiera, como yo quiera y cuando yo quiera. Me iré a mirar qué hay allá afuera, porque sepan, yo quiero conocer el mundo, quiero ver qué hay allá. Yo he visto campos más verdes, otras flores que comer. Y él se inventa todo esto solo para que no salga. Porque yo creo que él está celoso que otras personas que me vean tan bonita como ovejita
me amen también. Y él no quiere que conozca a otras personas. Pero yo soy una buena ovejita. Yo puedo cuidarme solo. De todas formas, si yo no voy a hacer nada malo, solamente saldré a jugar, voy a correr, voy a saltar, podré cantar y gritar sin que nadie me oiga. Pero también, ¿saben qué? Me iré de dancing, me iré de shopping y llevaré hasta mi celular y me tomaré muchas selfies, pero no las voy a subir para que el gran pan no se dé cuenta dónde he andado. Y voy a comer de todo, vendré bien gordita, porque he visto unos pastos bien sabrosos. Conoceré otros amigos. Lo que haré es divertirme en grande. Y así fue que Pampanito se perdió buscando divertirse. Y aunque divertirse no es malo, no, no, no. Desobedecer a tus autoridades, como lo son tus padres, tus maestros, tu pastor, sí lo es. Mientras tanto, hay un lobo. A lo lejos se oyen aullidos de lobos cada vez más fuertes. ¡Aú! ¡Hola, la! Yo soy Pampanito. ¿Sabes? Me he andado divirtiendo por aquí. Todo es muy bonito. ¿Tú conoces cómo puedo regresar a la casa de mi padre, el buen pastor? Es que he estado jugando y me perdí. Pues claro que conozco. Pero conozco un camino mucho más fácil. ¿Más fácil? Podrás encontrar mejores amigos. ¿No has notado que en tu redil no te quieren? Ni siquiera se han dado cuenta que ni estás. Ven conmigo. Sí, iré. Me gusta esa idea. Sí. Me gusta. Vámonos. Qué buen amigo me he encontrado. Y el gran pa dice que no encontraría a nadie en el mundo. Miren, vámonos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy aquí? Me perdí. ¿Qué se hizo mi amigo? Me dejó solo. Hoy sí tengo miedo. Estoy solo. Me he quedado solo. Padre, ¿dónde estás? Ayúdame. Ven, Padre, que te necesito. Me he quedado solo. Estoy perdido. Tengo hambre, mucha sed. Padre amado, ayúdame, papito, seré obediente. Ayúdame. Nadie te quiere, papá. Yo puedo hacerte feliz, puedo darte lo que quieres, pero debes servirme a mí, solo a mí, y olvidarte del buen pastor. Yo te comeré despacio, no sentirás nada. Haré duro tu corazón.
tú me dijiste que me amabas y me has dejado solo. No has venido a buscarme, no has venido por mí. Estoy perdido, ayúdame. Tú me dijiste que si me perdía, te clamara y te gritara muy fuerte. Padre, aquí estoy. Ven a buscarme. Ven a buscarme. Si en esa iglesia ni caso me han hecho, ni cuenta se han dado dónde estoy, que me he perdido. Voy a comérmelo. ¡Ay! ¡No me muerdas! ¡Duele! ¡Duele mucho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, padre! ¡Suéltalo! ¡Ayúdame! ¡Suéltalo! ¡Papanito! ¡Papá! ¡Mi hijo! ¡Papá! ¡Aquí vengo a rescatarte! ¡Papá! ¡De este lobo, rapaz! ¡Vete de aquí, lobo! ¡Vete de aquí! Papanito, ayúdame, sígueme. Padre, ayúdame. Sígueme, papanito. Sígueme. Ayúdame. Vete. Ayúdame. Vete. Papanito, te he buscado por todo el campo y te he encontrado. Yo doy mi vida por ti. Te amo, hijo mío. Juega a mi casa. Estarás a salvo. Es un lugar de refugio. Es un lugar de refugio. Pega mis brazos. Ya no estarás perdida. Pega mis brazos. Yo te sanaré. Te limpiaré las heridas. Estarás conmigo en mi casa. Y yo te he recuperado. Estoy feliz. Perdóname por haberte descuidado, pero ahora que te he recuperado, jamás, jamás te soltaré. He dejado a las 99 ovejas por venir a buscarte, pero ahora que te he encontrado, hay un lugar de refugio para ti. Sígueme, sígueme. Me arrepiento, padre, me arrepiento. No volveré a ser desobediente. Llévame a tu casa. Te amo, padre, te amo. Gracias por buscarme. Gracias por cuidarme. Gracias, papito, te amo. Un fuerte aplauso para el Señor. Y bueno, así es como nosotros culminamos nuestra obra de teatro. No sin antes ver una hermosa reflexión en este pedacito de obra que hemos hecho. Pero usted me va a decir a mí, pero qué reflexión hermosa, si venía un lobo feo y ahí mi corazón se asustó de oírlo, ¿verdad? De que la ovejita se puso triste, se puso vulnerable. Pudo sentirse ella que nadie la quería. Pero viene a mi mente, ¿verdad?, el reconocer la misericordia del Señor. Sé que este año ha sido difícil, bueno, 2 años un poco difíciles. Y verdaderamente nosotros, bueno, voy a hablar por mí, ¿verdad?, porque es mi ejemplo. Este año perdí muchas cosas al perder un ser querido por una enfermedad terrible. Perdí mucho, me estanqué, me quedé atrás. Entonces, al quedarnos así, yo personalmente perdí el gozo, perdí la alegría, te lo confieso, pastor, perdí las ganas de seguir adelante, pero Dios es fiel. Y
Y bueno, cuando pasó esto, le puedo decir, sí, me enojé. Y como siempre, ¿verdad? Nos alejamos un poquito. Estoy confesando. Nos alejamos un poco de los caminos y nos enojamos y decimos, pero ¿por qué pasa esto? Pero nosotros somos enseñados. Y con esa enseñanza que nosotros sabemos, debemos de reconocer que la verdadera fe la tenemos en Cristo. Y que a pesar de todo, hay que buscar la palabra de Él. Agarrarnos y aferrarnos de esa palabra. Y en una prédica escuché cómo decía el pastor, el predicador: levántate, que la vida sigue, sigue adelante. Yo estaba lejos, yo estaba perdido, mi gozo se había perdido, no tenía nada. Pero yo dije: ay, Señor, y es difícil, yo sé que es difícil, yo sé que más de alguno de los que estamos aquí hemos sentido lo mismo, que hemos perdido algo. Pudimos haber perdido un familiar, pudimos haber perdido un negocio, un trabajo, pero verdaderamente Dios es fiel. Y cuando yo escuchaba eso y me llamaba la atención, levántate de arriba hacia abajo. Y usted me va a decir: ¿y cómo es de arriba hacia abajo? Me voy a levantar de arriba hacia abajo. Sí, hermanos, de rodillas se ganan las mejores batallas. De rodillas ganamos todo. Así como pudimos ver en la obra, el buen pastor nos ama. El buen pastor nos busca, a pesar que nos hemos alejado, a pesar que fuimos desobedientes. El buen pastor deja las 99 por seguirnos. Y así pudimos ver, ¿verdad?, cómo el buen pastor nos cuida, nos acoge, nos limpia las heridas. Esas heridas profundas que hay en el corazón, les doy fe que las limpia y las cura. Y pude leer en Job, se lo voy a decir rapidito, en Job 33:26, dice: ora a tu padre y él se alegrará y dejará ver su rostro. Él te devolverá la alegría, dice la palabra. Él te devolverá la alegría y te volverá a su estado anterior. Así es, hermanos. Recuperamos el gozo. Recuperamos las ganas de seguir adelante. Y con fe lo digo, con la palabra y levantarme de arriba hacia abajo, yo recuperé las ganas de seguir adelante. Y quiero que usted lo sepa también. Usted va a recuperar. Usted recuperó, porque yo sé que Dios ya hizo esa recuperación en su vida. Que el Señor me los bendiga grandemente. Y para terminar, nuestras niñas preciosas de rebañitos tienen una alabanza preparada para ustedes. Del rebaño del Señor, nada a mí me falta porque Él es mi pastor. En delicados pastos Él me hace descansar, junto a aguas de reposo siempre me conducirá. La, 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 la. Sendas de justicia.
sombra de muerte. No temeré, no temeré. Su vara y su callado aliento me infunden. En él confiaré, solo en él confiaré. Soy una ovejita del rebaño del Señor. Nada a mí me falta porque él es mi pastor. En delicados pastos él me hace descansar. Junto a aguas de reposo siempre me conducirá. La, 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 la. La 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 la. Por amor de su nombre, él conforta mi alma, me guía por sendas de justicia. Sombra de muerte, no temeré, no temeré. Su vara y su callado aliento me infunden. En él confiaré, solo en él confiaré. Soy una ovejita del rebaño del Señor. Nada a mí me falta porque él es mi pastor. En delicados pastos él me hace descansar. Junto a aguas de reposo siempre me conducirá. La, 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 la. Okay, class, who would like to...